Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. 1000 libros en 1000 días. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Leo un libro por día para compartir contigo los conocimientos y que tú puedas implementarlos también en tu vida. ¿Libros sobre qué temas? Marketing, negocios, desarrollo personal, todo tipo de libros. Tú me comentas, me dices qué te parece el review al respecto de los libros, me dices qué otros libros te gustaría que leyera, compartes también este video y aprendemos mucho todos juntos. Entonces, hoy te voy a hablar de uno de mis libros favoritos sobre finanzas personales, ¿sabes? Está el de Padre Rico, Padre Pobre, está el de La Mente Millonaria, Los Secretos, pero hoy te voy a hablar de un libro que lo he leído quizás 10 veces y que lo leo quizás en el último tiempo, lo he leído al menos una vez por año. Si no el libro completo, por lo menos la mitad del libro, o el final del libro, o los secretos, etc. En esta ocasión lo leí para hacer el Club de la Mente, pero lo he leído más de 10 veces. Se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. ¿Sabes algo interesante de este libro? Que nunca lo he tenido físico. De hecho, ahora mismo, como ves, por primera vez en el Club de la Mente no tengo el libro físicamente, porque lo leí a través de la computadora, en un Kindle. Pero es mi libro favorito de finanzas personales, quizás por el nivel de pragmatismo que hay en el libro. ¿Qué quiero decir? La facilidad de entender los consejos. Te voy a dar 7 consejos para llenar una bolsa vacía al respecto de este libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Te pregunto, ¿quieres ser un hombre rico? ¿Quieres ser una persona con dinero? ¿Quieres ser una persona con prosperidad financiera? Pues sigue estos consejos y vas a ver lo poderoso que es. Es muy fácil de hacerlo. Primero que nada, este libro habla sobre Van Seer, el hombre que deseaba oro, una persona que arreglaba carros o algo por el estilo, o carruajes en ese entonces, en Babilonia. Y había un hombre que se llamaba Arkad, que era un hombre rico. Van Seer se acerca a Arkad y le dice, quiero que me enseñes cómo ser un hombre rico. Y luego de esto, Arkad empieza a darle una serie de consejos sobre finanzas personales y manejo de dinero que él puede hacer para convertirse en un hombre rico. Te voy a dar entonces a continuación algunas de las cosas y luego pasamos a la lista de los 7 elementos para llenar una bolsa vacía. El primero de ellos, lo que empezó a decirle Arkad, es que trabajes para ti en vez de trabajar para los demás. Eso es fundamental, porque la mayoría de personas tienen un empleo. Hace poco un amigo me dice, ¿cómo puedo generar ingresos? Yo le dije, la mayoría usa un empleo. Yo no te puedo ayudar porque sobre eso no conozco. Yo hago negocios. Pero lo que te recomiendo es que trabajes para ti. Porque cuando tú tienes tu propio negocio y aprendes, obviamente, el nivel de desarrollo personal, de conciencia, de trabajo suficiente como para poder lograr lo que sea, no importa, señores, no importa el problema que tengas, porque tú eres el dueño del negocio. Entonces, ¿quién es el responsable de que no se hizo dinero? Soy yo. ¿Quién es el responsable de que sí se hizo dinero? Soy yo. ¿Quién es el responsable de que se gastó más dinero? Soy yo. ¿Quién es el responsable de que se ganó más dinero? Soy yo. Entonces, no hay ningún problema en el mundo cuando eres el dueño de tu propio negocio. Eso es lo que me encanta. Hoy dice, tuve un problema, se gastaron $10,000 y no los tengo en la bolsa. Ok, ¿cómo los voy a solucionar? Porque no hay nadie más aquí, solo yo. Hey, este mes gané $100,000 que no esperaba. Ok, perfecto. No hay nadie más aquí que yo. Ese es el secreto de tener tu propio negocio. Tú eres el responsable de todo. Entonces tienes la solución en tus manos todos los días. Así que es la razón por la cual recomienda, trabaja para ti en vez de trabajar para los demás. Trabajar para alguien más, no sabes cuándo te despiden, ganas súper poco, no te gusta lo que haces, o si te gusta, pues está bien, pero sí ganas súper poco, y sí, es aburridísimo, la verdad. Hablándote de trabajar para alguien, un emprendedor verdadero, al menos te lo digo en mi caso personal, se me corta la respiración al pensar, ¿no? Voy a trabajar para alguien más. No, obvio no, nunca no, nunca no, para siempre, nada. Nada de ser trabajar para otro, literalmente. O sea, no hay manera. Hay tantas maneras de generar ingresos, tantas maneras de ser dueño de tu negocio, que no hay necesidad de trabajar para alguien más. A menos que sea para empezar tu propio negocio. Entonces, mantén los bolsillos llenos. Ese fue el siguiente consejo que le dijo. Y es que es el hombre más rico de Babilonia, tú sabes, del área de los árabes. Los árabes. Y los árabes les importa el dinero. A todos nos importa el dinero. Dicen que soy árabe.
No les importa el dinero. Entonces, mantén tus bolsillos llenos. Fundamental, señoras y señores, mantén tus bolsillos llenos. El consejo más increíble, el consejo más inteligente que le pueden dar. ¿Quieres tener dinero? Mantén tus bolsillos llenos. Y nos dicen que son codiciosos o tacaños o lo que sea. No, no, absolutamente no. Lo que están es siempre sintiendo esa tranquilidad, esa seguridad. De hecho, el dinero es tan poco importante, quiero que anotes esto, el dinero es tan poco importante que necesitas mucho para dejar de preocuparte por él. Anótalo, públicalo en Facebook si quieres. De verdad, el dinero es tan poco importante que necesitas muchísimo para dejar de preocuparte por él. Importantísimo este consejo. Escucha los consejos de hombres sabios, fundamental, aprende de los que ya saben y vive conforme a lo que ganes. Esto es fundamental. Vive conforme a lo que ganes. Estamos en el mundo de quién gasta más, estamos en el mundo de las tarjetas, estamos en el mundo de quedar endeudados. No, si yo tengo $1,000, de hecho, ¿sabes? Últimamente las tarjetas de crédito ni siquiera las estoy usando. ¿Por qué? Porque utilizo la tarjeta de débito. Entonces dice, hey, gasto, ya se acabó, ya no gasto más. O sea, no puedo gastar más porque no hay más dinero. Quiero más, gastar más, entonces gano más dinero. Así funciona. Y una parte de lo que ganas es para invertirlo. Te voy a dar ahora los 7 remedios para llenar una bolsa vacía. Es decir, no tienes dinero, ¿cómo le haces? O quieres ser rico, quieres ser próspero financieramente, ¿cómo le haces? Te voy a dar 7 secretos. Primero que nada, empezar a llenar nuestra bolsa. ¿Qué quiere decir? Gana más dinero. Busca maneras de generar más ingresos. Otro trabajo, un nuevo negocio, nuevas oportunidades, vender algo, lo que sea. Empieza a llenar tus bolsas, primero que nada. Si quieres dinero, necesitas obtenerlo. Número 1. Número 2, controlar los gastos, definitivamente. Yo no soy muy partidario de esto, en muchas ocasiones lo he dicho, mientras más gastas, entonces tú tienes una mentalidad de, bueno, ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Para seguir pagando esto. Pero sí es importantísimo aprender a controlar los gastos, más que gastar poco, saber en qué estás utilizando tu dinero. Me encanta, por ejemplo, he leído muchos libros sobre el asunto de cómo manejan las finanzas los judíos, y los he publicado en el Club de la Mente, y ellos lo manejan de una manera bien inteligente, porque te dicen, si vas a gastar, gasta en cosas que valgan la pena, ¿no? Ellos no tienen problema con gastar mucho dinero, pero en las cosas que valen la pena. Exactamente igual, controla tus gastos y aprende a ser inteligente. Sí, gasta mucho. ¿En qué gasto yo mucho? En la publicidad. ¿En qué gasto yo mucho? En un equipo para poder crecer mi negocio. ¿En qué gasto yo mucho? En todo lo que conlleve mi negocio. ¿En qué gasto yo mucho? En todo lo que realmente le dé felicidad a mi corazón. Y así lo dice en el libro, de hecho. No en cosas que vi en la televisión o en un anuncio publicitario o que me dijo mi amigo. En lo que realmente le dé felicidad a mi corazón, en eso gastar. Número 3, hacer que nuestro oro fructifique, dice. O sea, multiplica tu dinero, empieza a invertir, empieza a ir por allá, empieza a trabajar múltiples fuentes de ingresos, a tener varias fuentes de negocios. Número 4, proteger los tesoros de la pérdida. Aprende, tanto en el área legal, contable, financiera, como en el área de la inteligencia de, hey, voy a hacer un negocio, puedo perder. Número 5, hacer de la propiedad una inversión. Tu casa es una inversión. Punto 6, asegurar ingresos futuros, fundamental, generar más ingresos al futuro, guardar para el futuro. Número 7, aumentar tu habilidad para generar bienes. Esos son los trucos del día de hoy, el Club de la Mente, el hombre más rico de Babilonia. Utiliza estos secretos y empieza a generar más ingresos. Comparte este video, déjame comentarios, dime qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos en un próximo episodio.